Hola, mamitas, papitos, abuelitas, tías, madrinas, primos, en fin, todo aquel que está al cuidado de nuestros bebés. Bienvenidos a un programa más de la aventura de ser mamá y papá. Hoy felices de que nos acompañen nuevamente porque sabemos que vamos a tocar temas de su interés. Así que, ¿qué le parece si nos reporta sintonía a través de nuestro Facebook? Sería lindísimo poder estar conversando con ustedes durante el programa. Bueno, vamos a dar inicio. La semana pasada, pues estrenamos una sección muy linda y es sobre moda. Moda para los más chiquirrisquis de nuestra casa. Y es que se ven tan guapos y tan guapas con esos modelitos tan diferentes en todo aspecto, desde que se van a acostar hasta cuando los lleva uno a dominguear. Bueno, vamos a ver qué nos trae hoy nuestros amigos de The Babies CR con esto de la moda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a la aventura de ser mamá y papá. Primero que todo, queremos agradecerles por todos los likes que nos regalaron en nuestra página durante la semana que ha pasado, porque es increíble la cantidad de personas que nos han regalado su like. Recuerden que ahí van a estar completamente listas para tener toda la información que tiene que ver, por supuesto, con los bebés. La semana pasada estuvimos viendo jueguitos que eran pijamas, más jueguitos para ocasiones como caseras, como de noche, como para tener a los bebés siempre abrigaditos, siempre protegidos. Pero durante esta semana vamos a estar viendo algo muy, muy, muy bonito. Para el programa de hoy te traemos ropa casual. Esa ropita que sirve como, por ejemplo, en esas ocasiones donde ustedes están en la casa y tal vez de repente reciben una llamada telefónica y es la tía que nunca se imaginan ustedes que va a llegar y no está listo todo el mundo. Pues bueno, esa ropita que ustedes necesitan para que su bebé luzca como siempre, perfecto, perfecto, perfecto. Y bueno, recordá que todos estos conjuntos, todas estas pijamitas, toda esta ropa la podés encontrar en The Babies CR. ¿Ok? Así como ese tutú tan bonito que usted dijo, uy, yo lo quiero para mi bebé, ahí mismo. Ingresa a nuestra página, se la voy a enseñar, ojo. Esta página que está aquí es para que ustedes ingresen, obviamente nos regalan su like y aparte de eso, con solo un mensaje directo, ustedes ya se pueden estar comunicando con nosotros para así poder obtener cada uno de todos estos conjuntos tan lindos y por supuesto tan chivas que se ven en los cuerpitos de nuestros lindos y hermosos bebés. ¡Ay! Se me olvidaba. No se les olvide llamarnos a nuestra línea telefónica para hacer sus pedidos. Es el 8943-0112. No se les olvide. 8943-0112. Nos vemos la próxima semana en la aventura de ser mamá y papá. ¡Chao! Esos diseños y qué me dicen de los modelos, ¿ah? Están guapísimos y guapísimas y ya dando sus primeros pasos en televisión y en las grandes pasarelas. ¡Ah, carajo! Gracias, mamitas y papitos, de verdad, por presentarnos esas bellezas tan, tan increíbles. Y bueno, ahora sí, nos vamos a ir a un corte comercial, pero no sin antes invitarlas y recordarles que el 8 de noviembre será la primer carrera de coches en Costa Rica, sí, exclusiva para ustedes, mamitas, mamitas con bebés de 5 meses hasta los 3 años, para que vayan de una vez alistando sus tenis, usando su coche bastantes veces y ojalá que comience de una vez a mentalizarse en que va a iniciar un estilo de vida totalmente nuevo, renovado para que usted tenga mayor salud. Así que ya lo sabe, el 8 de noviembre en Hacienda Espinal, la carrera Mom y Baby Run. Más detalles aquí en nuestro Facebook, Mom y Baby Run. Ya casi regresamos. Esto es la aventura de ser mamá y papá. ¿Quieres sentirse confortable, evitar la flacidez de los tejidos del vientre y aliviar los dolores de espalda durante el embarazo? ¿Busca recuperar su figura luego de la etapa de gestación? En Shopping Store le tenemos la solución. Nuestras fajas protegen las vértebras lumbares durante el embarazo y proporcionan una extraordinaria suspensión evitando la flacidez de los tejidos del vientre. Llama ya al 2271-2989 o busca más información en nuestra página en Facebook Shopping Store CR. Lucí la figura que siempre quisiste. Cordón de Vida es el banco de almacenamiento de células madre más seguro, que brinda sus servicios en Costa Rica desde el 2008. Los estándares de calidad y seguridad son los más rigurosos y que nos han dado la confianza de miles de familias alrededor del mundo.
Las acreditaciones más importantes a nivel internacional regulan nuestros laboratorios para el adecuado procesamiento y almacenamiento. Al formar parte de la familia Cordón de Vida, nuestros clientes pueden hacer uso de su muestra desde cualquier hospital del mundo. Recuerde que el almacenamiento de células madre es mucho más accesible de lo que usted cree. Contáctenos para más información. Gracias por continuar con la aventura de ser mamá y papá. Y a pesar de que solo nos vemos media hora una vez a la semana, pues estamos en contacto todos los días a través de nuestras redes sociales. Invitadísimos para que ingresen a ellas, tanto en Facebook como en Twitter, Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Y hagan sus consultas, si tienen alguna duda, nosotros vamos a tratar de evacuárselas lo más pronto posible, como es el caso de nuestra amiga Carolina Cordero. Carolina nos dice: hola, buenas tardes, me encanta ver su programa. Voy a ser madre primeriza y he tenido muchas dudas acerca de tener mi bebé en casa. Es algo que me encantaría, pero la verdad tengo muy poca información sobre eso. Quisiera saber si existe algún grupo de parteras a la cual yo pueda buscar información o no sé si ustedes tienen alguna información que me puedan brindar. Se los agradecería muchísimo. Bueno, Carolina, uy, qué buena decisión. Cada uno tiene el derecho a elegir cómo quiere dar a luz. Así que vamos a buscar a nuestras especialistas para que evacúen tu duda. Hola, amigos y amigas de la aventura de ser mamá y papá. Para una mamita que nos tenía una consulta de Facebook de que si hay grupos aquí en Costa Rica que tienen partos en las casas, sí los hay. Pero ¿cuáles son las recomendaciones para que puedas tener tu parto en casa? Primero, que no sea un embarazo de alto riesgo, que no tengas diabetes, ni hipertensión, ni no tengas ningún problema a nivel de la placenta como placenta previa o que tengas alguna otra patología que pueda comprometerte a ti durante el parto. Que no sea un embarazo de menos de 37 semanas, ya que se podría considerar un parto prematuro. Que donde te vayan a atender el parto en la casa no quede a más de 15 minutos de un centro hospitalario por aquello de que se vaya a presentar alguna complicación. Y que la persona que te vaya a atender en parto sea una persona profesional y preparada para poder estar atenta ante cualquier situación de emergencia que se pueda presentar en este momento. Una de las ventajas de tener el parto en casa es que la mamá va a estar más relajada, más tranquila, va a estar en compañía de sus familiares y se va a sentir en un ambiente mucho más agradable que en el mismo hospital donde se adoptan estas prácticas rutinarias en todas las embarazadas. Espero que estos consejos te hayan sido de mucha ayuda, tú que estás en este proceso de ver si tienes tu parto en casa o en un hospital. Bueno, Carolina, ojalá que hayas tomado nota y ojalá que te hayamos ayudado a conseguir esas respuestas. Y felicidades, mamita, bienvenida a este maravilloso mundo de ser mamá. Y bueno, la semana anterior hablamos sobre los primeros meses del embarazo y los cuidados de los primeros 3 meses. Pero bueno, durante todo el periodo del embarazo, que son los 9 meses, pues uno tiene que tomar en cuenta ciertos procedimientos, como por ejemplo los ultrasonidos, las citas, diferentes revisiones, en fin. Todo esto se lo comentamos en el manual del embarazo. Hola amigos y amigas de la aventura de ser mamá y papá. Hoy en el manual del embarazo vamos a tener algunos de los estudios más comunes que se les realizan a las mamitas durante este periodo. Primero, en todas las citas les van a realizar lo que es el control de peso. Es muy importante que las mamitas lleven una adecuada dieta para que el peso
vaya entre los 9 y 11 kilogramos aproximadamente durante todo el periodo. Si fuera el caso de que en la consulta se identifica un aumento más de ese porcentaje o mucho menos, se refiere a una nutricionista para que el control sea adecuado. También en cada una de las citas se va a hacer un estricto control de los signos vitales. Es muy importante porque el control de la presión arterial es lo que me va a identificar si la mamita presenta una elevación más allá de lo normal de la presión, que pueda significar un síntoma de preeclampsia, que puede ser muy riesgoso para la mamá y para el bebé en el periodo de embarazo. También en las primeras citas de control se les van a hacer un examen completo de sangre, se va a identificar todas las patologías que pueda presentar la mamita, lo que es toxoplasmosis, sífilis, hepatitis, para prevenir sus consecuencias en el bebé. Alrededor de la semana 28-32 se vuelve a hacer un control de los mismos exámenes de laboratorio para ver cómo ha ido el proceso de embarazo. Si fuera el caso de mamitas de alto riesgo para diabetes gestacional, se les manda lo que es la curva de la tolerancia a la glucosa. Las mamitas en ayunas van, les toman una pruebita de sangre y les dan un líquido con alto contenido de glucosa para ver cómo este se comporta a nivel metabólico en el cuerpo, y se le hace un control seriado a las 2 horas, a las 4 horas, para ver si no hay riesgo o si hay una tolerancia a esa glucosa y atenderla de forma oportuna. Es muy importante recordar que se les puede hacer un ultrasonido al inicio del embarazo también y al final del embarazo, para ver, ya cuando nos estamos acercando a la fecha probable de parto, para ver cómo se encuentra bebé, la posición que tiene bebé y el bienestar del bebé en general. Espero que esto les aclare un poquito todas esas intervenciones que les hacen en las consultas ginecológicas y que todo les vaya muy bien. Nos vemos en una próxima ocasión. Y ante todo, mamitas, cuídense mucho. Cualquier consulta, háganla a su médico y, por supuesto, disfruten de esta etapa que es tan maravillosa. Y bueno, la música. Cuando uno escucha música, uno se comienza a menear por todo lado, y cuando los bebés lo hacen, no se quiere derretir, saca uno rapidísimo la cámara para grabar video, porque a quien no le encanta ver esos movimientos de esos deliciosos. Bueno, pero trae sus beneficios. ¿Cuáles serán? Aquí los tenemos. Bienvenidos a Amazonas Preschool. Mi nombre es Silvia Navarro. Hoy les voy a hablar de la importancia del baile en los chicos y lo que es la psicomotricidad. Muchos ejercicios que podemos realizar con los chicos con lo que se trata el baile y la psicomotricidad puede ser que ustedes le coloquen música, no tiene que ser necesariamente música infantil, puede ser música que tengan en su hogar para utilizar todos los recursos que tengamos en nuestro hogar, y podemos hacer distintas actividades y ejercitar distintas partes del cuerpo, ya sea los brazos, las piernas, la cabeza y la columna. Podemos ejercitar todo el cuerpo integralmente y también practicar lo que son los ejercicios de la parte espacial. Adentro, afuera, arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante y atrás. Tres beneficios pueden ser: 1. Movilidad. 2. Equilibrio. 3. Afianzar el vínculo con nuestros niños. Papitos, recuerden que la estimulación temprana es algo que ustedes realizan diariamente con sus niños en su casa, con todos los objetos que tengan a su alrededor. Fue un gusto estar con ustedes y los invito a ver La aventura de ser mamá y papá. Pues entonces todos a menearse con nuestros hijos. Qué lindo, muchas gracias por ese dato.
Y así hacemos una pausa comercial chiquitita. Y eso sí, espero que estén entrenando, mamitas, porque ya casi se viene la carrera Mom y Baby Run, la primera carrera de coches exclusiva para mamás aquí en Costa Rica. Recuerde, 8 de noviembre en Hacienda Espinal, carrera de 2.5 kilómetros o 5 kilómetros. Coche y bebé, y mamá en equipo. Así que los esperamos. Recuerden, más información en nuestro Facebook Mom y Baby Run. Ahí está. Ya sabe, cualquier consulta, ahí me escriben. Nos vamos a la pequeña pausa comercial y ya regresamos con mucho más de la aventura de ser mamá y papá. La invasión de Mundosaurio, a partir del 20 de agosto en la Galería Nacional. Cordón de Vida es el banco de almacenamiento de células madre más seguro, que brinda sus servicios en Costa Rica desde el 2008. Los estándares de calidad y seguridad son los más rigurosos y que nos han dado la confianza de miles de familias alrededor del mundo. Las acreditaciones más importantes a nivel internacional regulan nuestros laboratorios para el adecuado procesamiento y almacenamiento. Al formar parte de la familia Cordón de Vida, nuestros clientes pueden hacer uso de su muestra desde cualquier hospital del mundo. Recuerde que el almacenamiento de células madre es mucho más accesible de lo que usted cree. Contáctenos para más información. Compras Alice. ¡Qué chiva comprar en Alice! Porque siempre encontrás todo a precios realmente bajos. Vení y comprá todo lo que querás en nuestros departamentos. Alice, el hogar de tus compras. ¿Quiere sentirse confortable, evitar la flacidez de los tejidos del vientre y aliviar los dolores de espalda durante el embarazo? ¿Busca recuperar su figura luego de la etapa de gestación? En Shopping Store le tenemos la solución. Nuestras fajas protegen las vértebras lumbares durante el embarazo y proporcionan una extraordinaria suspensión evitando la flacidez de los tejidos del vientre. Llama ya al 2271-2989 o busca más información en nuestra página en Facebook Shopping Store CR. Lucí la figura que siempre quisiste. Mamitas, papitos, ustedes saben que a través del dibujo de su hijo, ustedes podrán darse cuenta del estado de ánimo en el que él puede estar. A continuación, este detalle. ¿Es usted de las personas, mamá o papá, que pierde la calma y acostumbra a gritarle a los niños? Y a veces ese tipo de gritos que se suman palabras feas como, uy, chiquillo más tonto, no sirve para nada, me tenés desesperada. Ese tipo de comentarios parecieran muy simples y que nada pasa, pero vieran que a nivel psicológico afecta mucho. ¿Qué es lo que más le pasa a los niños? Primero empiezan a sentir que su mamá y su papá no los quieren verdaderamente porque son defectuosos. Tampoco aprenden a tener seguridad en sí mismos, se vuelven inseguros, muy sensibles, vulnerables y sobre todo daña su autoestima. De manera que cuando son personas grandes no logran establecerse casi ninguna relación ni laboral ni emocional, les cuesta mucho. ¿Qué tiene que hacer usted para salvarse de eso? Vea, primero, cuando usted siente el impulso que va a gritar, respire y váyase a algún lugar y le dice al niño, vea mi amor, en este momento estoy sumamente enojada, me voy a ir a calmar y después hablo con usted. La segunda cosita que puede hacer es decirle al niño que los dos se sienten uno frente al otro y se calmen.
Y la tercera es más bonita porque es jugar. Cuando usted ya se calmó y el niño también, fácil, tenemos lápices de colores, tijeras, materiales y vamos a dibujar nuestras emociones. La mamá y el papá también, los adultos lo hacen y los niños lo hacen. Entonces vamos a decir, ¿cómo nos sentimos con este problema? Aquí les traigo unos ejemplos, aquí hay una niña que nos puso un montón de maripositas con una familia y el deseo de ella era que mejor nadie peleara en la familia y que nadie se gritara. De esa manera esta familia iba a ser muy feliz y por eso las maripositas iban a volar contentas. Esta es una adolescente que nos muestra un dibujo donde las avecitas están tristes y quieren libertad porque es una personita a la que le gritan mucho y a la que le dicen cosillas feas, pero ya la mamá poquito a poco va cambiando y el papá también. Y por último, a veces no es un problema con los papás, es que tienen miedo de algo. En este caso lo que hacemos son dos dibujos. El primer dibujo es, dibújame tu miedo, todo lo que sentís simbólicamente, puede ser como una araña grande o un río malo. En este caso, este niño puso un montón de fantasmas, así estilo Pokémon, me decía, y que lo estaban atrapando y puso todo lo malo que sentía y decía que se sentía así de chiquitito y que todos los monstruos se lo iban a comer. Y yo le pregunto, hagamos un dibujo de cómo combatir ese miedo. Hizo el segundo dibujito. Y el segundo dibujito, él, aquí un héroe con una espada que le ganó a todos esos fantasmas. Verán que así se abre el diálogo y resuelven mejor los problemas sin tanto grito. Como siempre, es un placer estar en este su programa, La Aventura de Ser Mamá y Papá. Yo soy María Esther Flores y deseo que tengan una familia linda y sin gritos. Y así terminamos nuestro programa agradeciendo una vez más su sintonía y quiero recordarles que ustedes pueden también observar todos los programas que hemos grabado hasta la fecha a través de nuestro canal en YouTube. Nada más tienen que ingresar La Aventura de Ser Mamá y Papá y ahí van a aparecer todos los programas. Estamos en el programa 55. Programa 55, todos los 55 programas estarán ahí para que usted repase todos los temas que hemos abarcado. De verdad que gracias por el interés, gracias por el apoyo y gracias por todos sus comentarios. Ahí estamos siempre en contacto. Y también recordarles la carrera Mommy Baby Run. Muy pronto más detalles, pero eso sí, guarde la fecha, 8 de noviembre, Hacienda Espinal. Y sí les recuerdo que las inscripciones apenas se abran, se van así y además es cupo limitado. Nos vemos la próxima semana. Esto fue La Aventura de Ser Mamá y Papá. Se les quiere y hasta más.